Hola amigos, hoy vamos a revisar el poderosísimo Cop Xibalba, porque no puede ser de otra manera, amigos. ¿Cómo es posible que el canal se llame Jason Hunapu sin un caso que se llame Xibalba, verdad? Bueno, para los que no entiendan qué onda, les recomendaría que leyeran el libro del Popol Vuh, amigos. Está bien chido. Pero bueno, ya para entrar en otros temas, amigos, vamos a abrir este bonito casco que acabamos de adquirir por un precio aproximado de 1.300 pesos mexicanos. Así que pues, cuando ustedes lo adquieran, amigos, lo compramos en internet. Cuando ustedes lo adquieran, pues va a venir en esta cajita toda chida. Y órale, va a venir en este, en esta funda, que también dice Cop. Es de marca Cop, amigos. Es marca, pues digamos que china. Y es diseñado en México. Es decir que pues los piden y yo creo que nada más les ponen la estampita aquí en México. O las estampas o los tunean aquí en México y les ponen la fundita. Esta fundita es muy importante, amigos. Cuando ustedes la adquieran, yo les recomiendo que la lleven a todos lados. Cuando ustedes no ocupen el casco aquí, la guarden, porque de adentro viene como afelpado. Eso es para cuidar que el casco no se les raye, amigos. Pero bueno, miren, miren qué chulada, amigos. Vamos a sacar un poquito para que vean. Miren, de entrada aquí dice Cop. Aquí tiene como unas dos pirámides. Aquí podemos ver un dragón, una serpiente de este lado. Miren, aquí está su cara, su boca. Y como que anda dándose el rol. Pero miren, tiene plumas. Yo creo que es Kukulkán. Ya ver, recordemos que en la mitología maya, pues Kukulkán es la serpiente emplumada. Ya, aunque en el Popol Vuh no sale, amigos. No sé si en el Chilambalam sí, pero ese no lo he leído. Así que lo investigaré pronto, amigos. Y pues bueno, acá atrás se tiene un detalle muy chido, que es una calaverita, como con alas. Y aparte aquí hay una pirámide, que estaba a llamarte pirámides a las pirámides, porque en realidad no son pirámides, amigos. Son pirámides truncas. Pero bueno, esa es otra historia. Luego les explicaré más de ese tema. ¿Qué otra cosa, amigos? Tiene según certificación DOT. De los materiales se siente agradable, se siente chido. Por dentro tiene protecciones. Es un casco integral, amigos. ¿Qué quiere decir? Que no se levanta. Es solo una pieza, amigos. Aquí podemos ver que tiene la visera. ¡Ah, no manches! Oye, esto no me gusta, ¿eh? Se mueve muy feo esto. Aunque siento que esto es de buen plástico, la mica, no me gusta que se tarde mucho en subir. ¡Órale! También tiene lentes aquí. ¡Ahí se activan de aquí, amigos! Si llegan a adquirir este casco, se activa de aquí. Miren. Y bueno, amigos, aquí pues, también podemos ver que tiene sus ventilaciones. Esta ventilación, cuando lo ponemos aquí se cierra, por lo tanto el aire no entra de afuera hacia adentro. Si queremos ventilación, esto lo podemos abrir de esta manera, levantando. Vamos a ver si realmente sirven, porque en muchos cascos solo son de adorno, entonces no sirven de ventilación. Y también tiene esta ventilación. Así es, entonces, pues, miren, tiene estas miquitas, así que vamos a quitárselas, amigos. Vamos a quitárselas porque pues a muchas personas les gusta ver eso. Así que miren, amigos, watchen. Watchen y observen. Oh, esperen. Ahí está. Ah. Ah. Ahora sí. Oh, qué chulada. Ahora vamos a quitarla de adentro porque adentro también tiene una. Oh. Oh, wow. Ahí está. Miren, amigos, ¿sí ven bien? ¡Listo! Ahora, amigos, vamos a checar. Aquí siempre tienen una gomita para aislar un poquito más el viento, ya que si solo se cierra así. ¡Ay, esto no me gusta! Está bien feo eso de la mica, amigos. No me convence. Esto siempre se le tiene que quitar. ¡Hala! Se le quitó bien fácil. ¡Ah, no mames! Nada, tiene tres como pines, los cuales van empotrados aquí. Yo creo que esto no es de muy buena calidad, amigos, porque pues se puede llegar a despegar fácilmente. En un descuido se te puede caer y ya no te ventila chido, amigos. Órale, viene con 100 pesos, amigos. Qué loco. A ver, vamos a ver qué es. Es una bolsita. Estoy emocionando. ¡Ah! 100 pesos chafas, amigos.
Ah, pero dice, no te desanimes, tal vez no sea un billete de real, pero queremos recompensarte con 100 pesos de descuento. Ah, en tu siguiente compra, ok. Vienen algunas advertencias, como no rayar el casco, no quitártelo de adelante hacia afuera. Bueno, varias cositas que realmente pues todos ya sabemos, ¿no? Y si no lo sabemos, pronto haremos un video de precauciones que hay que tener con un casco. Así que amigos, vamos a probarnos el casco. Vamos a ver cómo se siente ya puesto. Ah, que es de aquí. Yo soy mediano y este casco siento que me queda muy bien, amigos. Recuerden que esta cosita tiene que verse como en U. Entonces tiene que ir aquí. Y siempre hay que andar circulando así, amigos, con el casco así. Y hay que asegurar esto de aquí. Dejarla uno aquí, hasta donde se asegura uno. Y ya, no tiene que estar ni muy flojo ni muy apretado, amigos. Se siente muy bien, se siente cómodo. Y para aflojar esta cosa, solo basta con jalar este hilito rojo. Y sale y uno ya se lo puede quitar. Siempre se quita de esta manera. De la punta para arriba, no al revés, amigos. ¿Por qué? No sé, pero se saca así, amigos. Y pues bueno, de entrada pues tengo unas muy buenas impresiones de este casco, aunque realmente no me gusta para nada. Ay, que cueste tanto trabajo cerrar y abrir, amigos. No sé si es porque esté nuevo, no sé por qué sea, amigos. Pero bueno, vamos a darle un rol y vamos a ver qué tal se comporta en la movida, ¿no? En la carretera, amigos. Ya directamente en la moto. Y vamos a ver si las ventilaciones son reales y pues su desempeño, amigos. Así que, vámonos. A ver, amigos, vamos a ver cómo se comportan los lentes. Creo que los lentes están un poquito arriba, amigos. Deberían de bajar un poquito más, pero está chido. Bueno, amigos, vamos a parar para comprar algo de tomar. Y después de echarnos un poderosísimo refresquito y estirar un poco los pies, vamos a continuar con nuestro viaje, amigos. De entrada les puedo decir que el casco está muy cómodo, pero vamos a seguirlo probando para después dar unas conclusiones finales. Sí, amigos, andar en moto es muy chido. Bastante.
Pero bueno, amigos, ahora vamos a hablar de el mítico casco Xibalba. ¿Qué tiene de bueno, qué tiene de malo después de haberlo usado por un periodo aproximado de 6 meses? Bueno, pues primero vamos a hablar de las ventajas. Pero para esto, amigos, vamos a tener que invocar el casco, así que hay que pedir a los dioses que nos traigan ese casco, amigos. Oh, una, dos, tres. Sí. Bueno, amigos, este mítico casco, las ventajas que tiene es que es ligero, realmente no es muy pesado. De igual forma, pues se ve muy chido, está muy, muy coqueto. Tiene micas ahumadas, eso quiere decir que si hace mucho sol, te protege chido. Y aparte de eso, la mica no es tan oscura como para no permitirte ver bien en la noche. Se puede ver bien si tú no usas mucho tu teléfono. Si lo usas mucho, pues sí lo vas a tener que levantar o cambiarlo de mica por una mica transparente. Es económico, podríamos decir que es la gama de entrada de la que sí te protege, porque hay otros más baratos, pero obviamente yo creo que no te protegen tanto. A pesar de ser económico, no es de mala calidad, amigos. Tiene algunos detallitos, pero no es de mala calidad. Y de igual forma, es un casco cómodo, amigos. Ahora vamos a hablar de las cosas que realmente no me parecieron muy chidas de este casco. En este caso, podemos hablar de que tiene filtraciones de aire. Me imagino que sí, miren. Al no sonar bien de esta parte, cuando va uno en la moto, sobre todo el que va manejando, se escucha mucho chiflido, como shh. Bueno, pues ustedes ya lo escucharon en la grabación. Y de igual forma, si está lloviendo y de repente cae una gota por aquí, sientes que te salpica todo por dentro. Eso tampoco me gusta, aunque yo creo que se puede arreglar de una manera muy sencilla, a lo mejor poniéndole algún tipo de silicón o algo se le puede quitar, amigos. ¿Qué otra cosa no me pareció de este casco agradable? Pues bueno, la mica se atora, es decir, miren, llevan como 6 meses con esta mica y se me sigue atorando. No es nada cómodo, pero bueno. El sistema antiniebla que maneja este casco solo consiste en este plástico, en el cual solo se redirige el vaho de tu boca o de tu nariz hacia abajo y evita que se empañe. Pero si hace frío y tú respiras, se va a ir empañando si tú estás en alto total, amigos. Así que bueno, no tiene un pin lock. En realidad la mica no es a prueba de niebla, si se empaña, pero pues tiene una solución pues sencilla y que sí sirve, ¿no? De cierta manera. Estas ventilaciones solo son de adorno, tú las tapas o las destapas y es lo mismo, en realidad no sirven, amigos, así que tache. Y bueno, amigos, hasta aquí la review de este bonito casco. Está chido, para ser primer casco yo digo que está bien, tiene certificación DOT, amigos, tienen que ustedes checar que tenga una buena certificación el casco antes de que ustedes lo lleguen a comprar. Y pues yo sí recomendaría que adquirieran este casco si no tienen mucho presupuesto. Si tienen más presupuesto, mejor cómprense otro, amigos. Y bueno, hasta aquí dejamos el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, denle like, amigos. Y no olviden suscribirse. Yo soy Jason y que tengan un bonito día o tarde o noche. Hasta luego.